En medio de la fiebre olímpica, queridos amigos, hoy un capítulo especial, histórico, de revisión, junto a Dr. File. ¿Cómo está Cristian Contreras Radovich? Qué gustazo tenerlo con nosotros. Como siempre, contigo, Ignacio, un gusto estar contigo, con todo el equipo aquí en el canal y con los amigos en casa, porque vamos a hacer una revisión muy especial de todos los juegos, de la historia de las Olimpiadas. Exacto, por estos días el mundo entero se reúne en torno al deporte, sus distintas disciplinas, atletas que se han estado preparando de manera incansable durante 4 años para mostrar sus mejores armas y defender su bandera, su país y también a sus equipos, ¿no? Pero hoy día vamos a desentrañar la historia detrás de lo que hoy reconocemos como Río 2016. Antes de esto, una nota introductoria que, por supuesto, nos pone en contexto. Nuestro hashtag ya está abierto, como todos los viernes, DrFileMB, arroba Mentiras La Red. Pongan atención, estás en Mentiras Verdaderas. Fazer acontecer, lutar y conquistar, mantengo a fe para caminar. 19 días, 200 países y cerca de 39 disciplinas. Estas son las cifras que dan vida al mayor evento deportivo del mundo, que se está realizando en Río de Janeiro, Brasil, durante estos días. Cuenta la leyenda que esta actividad tiene un origen histórico que se remonta a la civilización griega, exactamente en el siglo VIII a.C., específicamente a la ciudad de Olimpia, donde se reunían varios estados y ciudades de la civilización griega para dar vida a lo que se conocía como tregua olímpica, un periodo donde se paralizaban los conflictos entre distintos pueblos en pro de esta fiesta deportiva. Según la historia, Heracles y Deo y 4 de sus hermanos corrieron a Olimpia para entretener al recién nacido Zeus. El primero de los hermanos ganó la carrera y se llevó como premio una corona de olivos. Por esta razón, los griegos decidieron conmemorar este suceso cada 4 años con una gran fiesta deportiva. Pero no todo ha sido celebración. Muchos países han servido de sede para los Juegos. Uno de ellos fue Alemania, donde se realizó un terrible secuestro a 11 atletas del equipo israelí, que terminó con un sorpresivo final. También en 1996 estalló una bomba en uno de los estadios olímpicos en la ciudad de Atlanta. Y en Berlín se llevaron a cabo las Olimpiadas de Hitler, donde se trató de mostrar la superioridad de la raza aria. Conoce esta noche en Mentiras Verdaderas las apasionantes e inolvidables historias y misterios que rodean a los Juegos Olímpicos junto a Dr. File. Lo que es una competencia deportiva muchas veces se convierte también en una competencia política, ¿no? Dr. File, no solo de deporte hablamos cuando nos acercamos a las Olimpiadas. Sin embargo, hoy vamos a desentrañar, como bien decíamos, la historia, el origen. ¿Cuál fue justamente la primera piedra de lo que hoy conocemos como las Olimpiadas? La primera piedra, el origen, se data del siglo VIII, como está señalado en la nota introductoria, pero se pierde un poco cuál fue la verdadera primera Olimpiada, Ignacio. Lo cierto que es del comienzo del siglo VIII a.C. y que son fiestas que se realizan, fiestas atléticas, deportivas, que se realizan cada 4 años, durante un periodo que se llamaba la tregua olímpica o la Pax Olímpica, momento en el cual todas las ciudades-estado de Grecia dejaban de pelear y se juntaban para hacer estas competencias. Es tan importante el concepto de la tregua olímpica porque la tregua olímpica va a ser el origen de lo que después se va a llamar la tregua Dei o la Pax Romana también, que es la paz de Dios, que en el fondo va a derivar en todos los feriados actuales. Es decir, todos los feriados que hoy día tenemos, los santos, derivan en el fondo de este primer ejemplo de la Pax Olímpica o la tregua olímpica donde se dejaba de pelear. Así que vale la pena recordar eso. Si se celebraban en honor a Zeus, entonces estamos hablando de actividades deportivas en torno a una actividad religiosa. Por supuesto que sí. Se hacían, por ejemplo, carreras. Se realizaba también el pentatlón, que es muy importante porque implicaba el salto, el lanzamiento de la jabalina, del disco, carreras y también la lucha.
se realizaba el boxeo en las primeras olimpiadas, lucha libre y también muchas carreras ecuestres, que son el contexto de los juegos atléticos. Pero simultáneamente también se realizaban sacrificios, como era de costumbre, en honor al dios Zeus, que era el dios de los dioses en la antigua Grecia. Estos sacrificios eran de animales frecuentemente, y obviamente también se practicó más de alguna vez algún sacrificio humano en lo largo de todas las Olimpiadas en honor al dios Zeus. Y en este sentido, así como está digamos, la leyenda de que llegó un, digamos, digamos, Heracles también, porque está todo lo que se llama Heráclito Edeo, que era un pequeño hombre que llegó al nacimiento de Zeus y que se puso una corona y que de ahí surge el mito de esta celebración en torno al nacimiento de Zeus. También hay otro mito que habla de Heracles. Heracles es Hércules, el Hércules romano, que después de hacer sus 12 trabajos, que se llama, construyó el primer, o habría construido el primer estadio olímpico. Después de construirlo, este gran héroe habría caminado unos 92 pasos y habría marcado lo que es un estadio, que es una medida de carrera. Por lo tanto, también ese es otro origen de las Olimpiadas, muy importante porque nos remonta a un mundo politeísta, un mundo donde los atletas participaban desnudos, Ignacio, y donde se, digamos, se expresaba quizá las más importantes límites, se buscaba llegar a los más importantes límites del cuerpo humano a través de todas estas pruebas que se realizaban durante esta tregua olímpica que va a ser la matriz de todos los feriados que tenemos hoy en día, Ignacio. ¿Cómo nace esta convicción de digamos, este ideario que hasta el día de hoy uno lo utiliza, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. ¿De dónde viene esta convicción, la necesidad de cultivar y desarrollar actividad física y la importancia de aquello en la vida y en la cosmovisión griega? Eso, ese mente sana en cuerpo sano, después se establece como norma, digamos, y como gran máxima filosófica en todo lo que es la academia filosófica griega posterior a este año, hasta este siglo octavo antes de Cristo, pero que deriva evidentemente del espíritu olímpico original. No puede haber una mente sana si no es en un cuerpo sano, que es un ideal de hombre en ese sentido. Se plantea el ideal de hombre, es decir, desarrolla tu cuerpo y desarrolla tu mente. Mente, en ese sentido, relacionado con el espíritu, para tener un cuerpo sano. Por eso muchas veces se dice y se deriva a partir de eso que uno no puede tener una mente sana si tiene un cuerpo malo en ese sentido, o que lo trata mal. Entonces, bueno, el gran ideal griego se establece en eso. Mente sana en cuerpo sano deriva después, pero tiene su origen muy posiblemente en estos juegos que desarrollaban este espíritu, un espíritu competitivo, donde lo importante es buscar mejores marcas, pero que el triunfo es secundario, Ignacio. ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Doc, este proceso cronológico, ¿cómo se va dando? ¿Se iban haciendo como hoy cada 4 años o eran año a año? Eso nos remonta en el fondo a la pregunta, ¿quién fue el primer campeón olímpico, Ignacio? Esa es una pregunta del millón. ¿Por qué? Porque el primer campeón olímpico se llamó Corebo de Elis, de la ciudad de Elis, que fue un, aquí lo estamos viendo en pantalla, al menos un busto recordatorio, que era un cocinero humilde de la ciudad de Elis, que fue campeón en la carrera de un estadio en el 776 a.C. Un cocinero. Un cocinero muy humilde. ¿Y qué sucedió con Corebo de Elis? Los sacerdotes de la ciudad de Elis, al darse cuenta que había ganado en esta carrera de un estadio que son 192 metros, decidieron anotarlo e inscribirlo. Y desde ese minuto, desde ese año 776 a.C., con Corebo de Elis, que los campeones olímpicos y las olimpiadas comenzaron a tener un registro. Por eso muchos dicen que el inicio de las olimpiadas es precisamente ese año del 776 a.C. Pero en realidad
las Olimpiadas se realizaban antes que el triunfo de Corevo de Elis. De hecho, cuando triunfó, se cuenta, lo exaltaron. Y desde entonces, muchos poemas griegos antiguos y también estatuas como la que vimos, comenzaron a exaltar a estos grandes deportistas que de alguna forma, en el caso de Corevo de Elis, reflejaba todo lo que es la carrera rápida, 192 metros, pero también el espíritu de humildad. Grandes modelos de hombres de la antigua Grecia, Ignacio. Así que para muchos, en el 776 es el inicio de las Olimpiadas, pero como les dije, antes ya se habían, Doc, digamos, ocurrido otras. ¿Estos grandes hitos, estos grandes eventos congregaban solamente a los deportistas, competidores, o esto era un gran carrete, se movilizaban ciudades completas, esto era un evento social además? Pensemos que ya en el siglo, entre el siglo VI a V antes de Cristo, las Olimpiadas llegan a un gran esplendor. Y se cuenta, y al menos hay registros que señalan que, bueno, movían a muchísimas personas de diferentes partes en conflicto, porque eran ciudades, estados, muchas en conflicto y en, bueno, en discusiones e incluso en batallas y en guerras. Pero durante ese tiempo, tregua. Tregua. Entonces, evidentemente, sacerdotes en los momentos más esplendorosos de estas Olimpiadas, los sacerdotes acompañaban a los competidores junto con políticos y guerreros de distintas ciudades. Entonces, realmente llegaron a ser, en torno a esta, digamos, en honor a Zeus, un evento que, mira, quizá a las Olimpiadas actuales lo que le falta es elemento religioso, porque todo en aquel entonces era en torno, en honor al dios Zeus, pero era, bueno, tenía esos dos ingredientes, tenía mucho, y también permitían en su momento dado ver cómo estaban los mismos guerreros de cada ciudad. Entonces servía también para conversaciones políticas, treguas políticas. Era un momento de intercambio. Intercambio, pacto político también, acuerdos. Y sobre todo también el honor final de quién eran los campeones de las Olimpiadas, que van a ser, de alguna forma, como lo señalaba, grandes héroes en su momento dado. En esta primera etapa, Doc, ¿la tradición siempre se cumplió o estos mismos conflictos políticos, bélicos, generaban que las Olimpiadas a veces no se pudiesen llevar a cabo? Mira, después de este esplendor del siglo V, VI antes de Cristo, las Olimpiadas, como estos juegos atléticos, van a ir poco a poco decayendo en su práctica, pero siempre se iban realizando. En todo caso, llega un momento dado en torno con el emperador Teodosio I, que va a ser Teodosio el que va a dar fin a las Olimpiadas como juegos. Es dramática esa situación, porque Teodosio, de alguna forma, va a ser, después de Constantino, en el 393, él va a determinar que se acaben los Juegos Olímpicos. Digamos, apoyado e instruido también en ese sentido por todo lo que fue San Ambrosio. Recordemos que Teodosio oficializó al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. En consecuencia, toda fiesta que recordara a un mundo politeísta, como eran las Olimpiadas, fueron cerradas ese año 393 después de Cristo. Y y Teodosio las acabó. A los pocos años después también, porque aparece Teodosio II. Y Teodosio II en el 426 va a determinar incluso la destrucción de todos los templos griegos. ¿Por qué razón? Por ser paganos, por ser politeístas en este sentido, por venerar a un dios, a dioses que no eran el dios del cristianismo. Entonces, muchos de los recuerdos que quedan, por ejemplo, de la ciudad Olimpia, que es donde se celebraron los primeros juegos, no quedó nada. Olimpia, tan importante, porque también así se llama mi hija de 8 años, así que aprovecho para mandarle saludo a mi hija Olimpia, porque de ahí viene su nombre. Pero no quedó nada debido a esta, bueno, a todo lo que fue el cristianismo ya oficializado como religión del Imperio Romano.
momentos claves en la historia porque van a desaparecer por más de 1.500 años los Juegos Olímpicos. 1.500 años. Aproximadamente. Hasta exactamente las Olimpiadas de 1896 en Atenas, Grecia. Ese es el retorno. Ese es el retorno de lo que se llama la inauguración o las primeras Olimpiadas modernas. Pero fíjate tú lo que fue. Más de 1.500 años. Increíble. Sin lo que significaron estos grandes momentos en la antigüedad. Y claro, en las primeras, aquí tenemos unos registros de las primeras Olimpiadas modernas, Ignacio, tan particular, ¿por qué? Porque participaron 9 deportes, 14 países y 241 atletas. Y hoy día, como bien lo sabemos, en Río están participando más de 11.000 deportistas en 28 deportes y 206 países. Es decir, este evento es un evento muy significativo. Ahora, muy significativo también estas Olimpiadas de 1894. ¿Por qué? Porque dentro de los 14 países, Chile estuvo representado en las primeras Olimpiadas modernas, Ignacio. Importantísimo. Con un corredor que se llamaba Luis Subercaseaux Errázuriz, que era un diplomático y que participó en representación de Chile en las primeras Olimpiadas modernas, Ignacio. Muy significativo, así que estuvimos de alguna forma en la primera piedra moderna. Luis Subercaseaux participó, fue el único representante de Chile, diplomático, participó en los 100, en los 400 y en los 800 metros planos. Y también participó en todo lo que es el ciclismo. Así que fue un deportista bastante destacado y que finalmente lo ha reconocido el Comité Olímpico Internacional dentro de sus departamentos de historia como quien estuvo presente en las primeras Olimpiadas modernas. Un pionero. Un pionero, por supuesto que sí. Pues. Doc, ¿el espíritu olímpico cambia en esta nueva etapa? Entendiendo que hubo 1.500 años de silencio absoluto de estos Juegos. Y en este nuevo comenzar es un partir de cero, literalmente. Mira, el gran lema olímpico es más rápido, más alto y más fuerte. Pero cuando uno se pregunta en qué consiste el espíritu olímpico, mira, quizá hay una gran corredora que se llama Gabriela Andersen, maratonista que en Los Ángeles 1984 refleja un poco lo que es el espíritu olímpico y que estas son las imágenes que han dado la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque el espíritu olímpico establecido para estas Olimpiadas modernas señala que lo importante en los Juegos Olímpicos no es ganar, Ignacio, sino participar. Al igual que la cosa más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido en la vida, sino haber luchado bien. Imágenes épicas, Doc. Y es muy importante. Un cuerpo totalmente fatigado, casi sin posibilidad de reaccionar, pero ella decide llegar a la meta, porque ella puede recibir asistencia. Los paramédicos la van alentando, pero no la tocan aún. Solo hasta que cruza la meta. Efectivamente, y de hecho, en gran medida, Gabriela Andersen refleja el espíritu olímpico. Lo importante es luchar bien, esforzarse en la vida. El triunfo es importante, pero es secundario en esta lucha por la vida. Y es tan relevante esto porque cuando llega deshidratada, ella llegó en el puesto 37 de 44 corredores. El estadio estaba lleno, nadie se movió. Pero cuando la ven entrar en la última vuelta que duró más de 5 minutos en torno de los últimos 400 metros en el Estadio Olímpico, los médicos se acercaron a ella antes de llegar a la meta. Si la tocaban, iba a quedar descalificada. Pero fíjate tú que los médicos se dieron cuenta que Gabriela Andersen aún transpiraba y determinaron que todavía tenía el resto de energía debido a la transpiración para poder llegar a la meta. Y ella llegó a la meta y de alguna forma simboliza lo que es el espíritu olímpico.
lucha bien. Él es bueno, evidentemente, sobre todo, luchar bien en la vida, más que el triunfo. Doc, ya que estamos hablando de esta épica historia de una mujer corredora, ¿cuál es el origen de la maratón? Yo que soy corredor, alucino con esta historia y sé, Doc, que usted viene muy documentado, es parte de una historia épica, ¿no? Esa que se enseña en los colegios. La historia de la maratón viene de las guerras médicas, Ignacio. Las guerras médicas que enfrentaron al Imperio Persa en el 490 a.C. contra los griegos. Recordemos que la primera guerra médica es precisamente la guerra de Maratón. Y uno tiene que recordar lo que era el Imperio Persa en aquel entonces. El Imperio Persa, según Heródoto, el padre de la historia, movilizó del Oriente más de 7 millones de personas, hasta 8 millones de personas, en torno de este gran imperio, el primer imperio de carácter universalista, que en el 490 se dirigió al puerto de Maratón para invadir Grecia. Y en el puerto de Maratón se daba la gran batalla de Maratón, que enfrentó a unos atenienses y, bueno, a los griegos en términos bastante sencillos, liderados por Temístocles. En esa batalla de Maratón, el rey persa Darío murió, Ignacio. Y se cuenta que ahí está la leyenda detrás, porque se cuenta que un soldado griego de nombre Filípides corrió, algunos dicen que corrió a Atenas a pedir ayuda y avisar que había ocurrido esta guerra y que de alguna forma habían frenado en Maratón un poco a los persas que venían. Pero según los antecedentes, en realidad, porque de Maratón a Atenas serán unos 35 kilómetros, bueno, es relativo, pero serán unos 35 kilómetros. Cuando llega, supuestamente decae y muere en este sentido debido a la fatiga. Pero también es cierto que en realidad es muy posible que no haya corrido Filípides hasta Atenas, sino que haya corrido hasta Esparta, Ignacio, en busca de ayuda. Y que llegando a Esparta, Filípides es muy posible que haya muerto, dando origen a la leyenda y al origen de la carrera de la maratón. Es este, de alguna forma, el gran inicio, Ignacio, el gran inicio de este recuerdo de Filípides corriendo. Por eso está la controversia, o fue hacia Atenas, y es muy probable en todo caso que haya sido la carrera hasta Esparta a pedir ayuda, donde murió fatigado, Ignacio. Comenta en nuestras redes, hashtag DrFileMB, arroba mentiras la red, un capítulo olímpico. Hablamos de esta historia que está llena de símbolos, la gran leyenda del origen de la maratón, un soldado que llevando un mensaje clave muere exhausto justo al completar los 42 kilómetros. Y no se sabe en realidad, Ignacio, hay mucha controversia sobre si corrió a Atenas o corrió realmente a Esparta, porque a Esparta son más de 200 kilómetros. Entonces, es posible que en realidad no haya corrido a Atenas y haya corrido hasta Esparta en busca de ayuda, porque, bueno, el gigantesco imperio persa venía y se iba a meter. Pensemos que después de esta batalla de Maratón pasan 10 años y ocurre la batalla de las Termópilas, muy conocida, bueno, en todos nuestros países por la película 300. Entonces, y de ahí comenzaron las guerras médicas. Entonces, la maratón data de eso. Y se tiene mucha controversia sobre por qué le pusieron esa distancia exactamente final, pero bueno, ahí están los datos. Las guerras médicas, Ignacio, 490 a.C., gran momento en la historia que queda inmortalizado hasta el día de hoy porque es la prueba de mayor esfuerzo. 42 kilómetros. Tremendo, pues, tremendo. Así que además que son 42 kilómetros y una fracción extra. Claro que sí. Ahora, Doc, entendiendo que la maratón es una de las disciplinas fundamentales en el mundo olímpico, ¿no? En los Juegos Olímpicos. ¿Qué anécdotas, qué otras historias se tejen en torno a esta disciplina?
¿Se puede correr una maratón sin zapatillas, Ignacio? Pregunta. Pero lo cierto es que hoy día está prohibido. Pero en realidad hubo un gran corredor, Ignacio, que se llamó Abebe Bikila, que en la Olimpiada de 1960 corrió la maratón descalzo. Era un etíope, Ignacio. Qué tremendo. Uno de los países que ha sacado los corredores más veloces del mundo. Así es. Y Abebe Bikila, que lo vemos en pantalla, gran corredor, Ignacio, corrió descalzo y ganó el oro en la maratón con un récord mundial de 2 horas y 15 minutos y 16 segundos. Corriendo descalzo, Ignacio. ¡Qué tremendo! Después prohibieron a los deportistas correr descalzo, pero este deportista, ojo, también fue el primer, en este sentido, el primer africano en ganar una medalla de oro olímpica. Muy significativo, Abebe Bikila, porque pasaron después los 4 años y en la Olimpiada de Tokio 1964 volvió a ganar oro, pero esta vez con zapatillas. No lo dejaron participar sin zapatillas. Son imágenes impresionantes, Doc. Bueno, de un tiempo a esta parte ha reflotado toda una tendencia en torno al abandono de la zapatilla o hacerla casi inexistente. De repente uno ve gente en la calle corriendo con unas zapatillas que la verdad son verdaderos calcetines, ¿no? Son calcetines técnicos para correr, inspirados incluso en tribus que son grandes corredores a pito de su supervivencia, ¿no? Y que corren descalzos grandes kilómetros y no se lesionan. Algunos más fundamentalistas dicen que la zapatilla es la que te termina lesionando. Y el ejemplo lo vemos en pantalla con Abebe Bikila, etíope, que bueno, han salido después de Abebe Bikila grandes maratonistas, grandes corredores de fondo. Mira, hay una anécdota muy importante porque le preguntan a Abebe Bikila cómo entrenaba. Y él decía que, bueno, allá en Etiopía, él solía perseguir durante horas prácticamente a los animales para cazarlos. A aves y a otros animales, a otros mamíferos, los perseguía. Entonces, como él resistía muchísimo tiempo, increíble, se iban agotando y no había animal que lo resistiese. Bueno, el ritmo de Abebe Bikila. Él no competía con humanos, competía con animales. Así es. Doc, y así cuenta la historia. ¿Cuál es la razón por la cual este etíope termina corriendo competitivamente una maratón descalzo? La razón es muy simple. Él lo declaró más de alguna vez porque para él era cómodo correr descalzo y que es más, porque le pasaron también zapatillas para ocuparlas en las Olimpiadas y dijo que no. La rechazó. La rechazó, si toda la vida había corrido descalzo, Ignacio. Era un problema ponerse una zapatilla. Era un problema. Esto es increíble porque cualquier persona que corre jamás lo haría descalzo, ¿no? Sintiendo que podría dañar sus pies, lesionarse, en fin, y que la zapatilla tiene amortiguación, cierta comodidad y protección. Y claro, aquí hay una vuelta de tuerca completa frente al mismo asunto. Y reflejo también, bueno, de los límites del ser humano, de las capacidades del ser humano, de poder correr descalzo por cualquier superficie, porque es bastante duro, evidentemente. Bueno, esto desde chiquitito, muchas tribus en muchas partes del mundo no ocupan zapatos, Ignacio, y caminan perfectamente, bueno, y todo el hombre en la prehistoria también sin zapatos, Ignacio. Desarrollaban unas plantas muy poderosas, muy duras, y Abebe Bikila, gran corredor, Ignacio, gran recuerdo. En las Olimpiadas de México 1968, que fueron sus últimas Olimpiadas, Abebe Bikila se tuvo que retirar en el minuto 17, upa, en el kilómetro 17. Kilómetro 17. Se retiró y dejó la leyenda de Abebe Bikila. No pudo continuar. No pudo continuar. Murió en 1973 y hasta el día de hoy está en el corazón de todos los atletas del mundo. Es una leyenda. Pero por supuesto que sí. Doc, ¿cuáles son las marcas más importantes? ¿Cuáles son los grandes récords en materia de maratón? Repetimos, una de las pruebas más contundentes, ¿no? Donde el cuerpo humano se pone a prueba al límite en esta carrera de 42 kilómetros. Mira, Abebe Bikila batió 2 veces el récord mundial. De hecho, en la segunda Olimpiada de Tokio de 1964 volvió a bater el récord mundial de maratón. Ahora,
habría que, digamos, el récord mundial está menos de las 2 horas y un poco más. Menos de 2 horas 10 minutos, por ahí tiene que estar exactamente. ¿Dónde es capaz de llegar el cuerpo humano? Ahí está la pregunta, otra pregunta del millón, Ignacio. ¿Por qué? Porque han habido el último tiempo preguntas sobre si hay algún récord imbatible. O también, ¿cuáles son los límites del cuerpo humano, sobre todo de los atletas olímpicos? Y ha salido una investigación del Instituto del Deporte INSEP de Francia, Ignacio, que ha establecido que el hombre está llegando al límite de sus capacidades fisiológicas, físicas, genéticas, morfológicas, y que es muy posible que de aquí a 10 años más, solamente un 50% de los récords olímpicos y mundiales se puedan batir. Qué increíble. O sea, después de siglos, el ser humano está llegando a su techo. Está llegando a su techo en alguna medida, Ignacio. Si uno piensa, por ejemplo, en Usain Bolt, el hombre más rápido que ha pisado la Tierra, Ignacio, que batió, ha participado en los últimos 2 Juegos Olímpicos, en Pekín 2008, en Londres 2012, pero batió su récord mundial en Berlín en el año 2009 en un mundial, llegando en los 100 metros a 9,58 segundos. Eso es impensado, Ignacio. Yo fui atleta en mi tiempo y llegar a esas velocidades es algo impensado, Ignacio. Y también en los 200 metros planos llegó a los 19 segundos y 19 centésimas. Entonces, a partir de este Usain Bolt y de otros atletas, se ha llegado, por ejemplo, a este estudio que está señalando que los atletas están llegando al 99% de sus capacidades y posibilidades fisiológicas de romper récord. De hecho, se decía, por ejemplo, que era imposible en un momento dado que un hombre tan alto como Usain Bolt, que prácticamente mide 2 metros, corriera tan rápido porque era muy, muy alto. Por lo tanto, su peso corporal lo hace más lento, teóricamente, ¿no? Claro. Entonces, claro, todos esos estudios quedaron en el basurero con los récords de Usain Bolt. Tipo, es una máquina. Es una máquina, pero ahí están los estudios morfológicos, fisiológicos, genéticos, que están diciendo que quizás va a ser muy improbable que se vuelva a correr a la velocidad que corrió Usain Bolt, Ignacio, que es los 100 metros en 9,58 segundos. ¿Quién va a batir eso? ¿Qué otro va a tener esta capacidad? Ahora, no es imposible, pero es improbable. De hecho, se están estudiando los fenotipos de cada uno de los deportistas. La mecánica está totalmente estudiada científicamente. Por eso, hoy día, a partir de estos estudios, donde de alguna forma están limitando los récords, ha derivado toda una preocupación muy alta sobre el uso de esteroides y drogas en todo lo que es las Olimpiadas, porque efectivamente, ocupar estas sustancias prohibidas beneficia muchas veces el cuerpo humano para llegar y batir los límites que se han logrado en forma natural. Exacto. Interesante. El uso de esteroides, Doc, implicaría en este análisis que el hombre, incapaz de seguir batiendo sus propios récords porque el cuerpo humano ya no lo permite, utiliza desesperadamente sustancias para llegar más allá. Esteroides y otras cosas, Ignacio. Por eso, de alguna forma, cuando uno ve a Usain Bolt, cuando uno ve, por ejemplo, todo lo que fue el gran campeón Javier Sotomayor del salto alto, que saltó en su momento dado 2 metros 45, y que lo estamos viendo aquí en pantalla, esto fue en, bueno, participó en las Olimpiadas Javier Sotomayor, pero él batió su récord en un mundial de Salamanca en 1993. Se ha llegado a estudiar que la mecánica de su salto quizás es prácticamente irrepetible, Ignacio. Un salto perfecto. Un salto perfecto,
pero irrepetible. Es decir, quizá, mira, nadie puede cortarle la esperanza a ningún atleta, por nada del mundo. Pero aparentemente, según estos datos del doctor y investigador Geoffrey Berthelot del Instituto de París del Deporte, INSEP, es muy posible que los récords que estamos viendo hoy en día quizás sean muy, muy difíciles de batir, Ignacio. Doc, ¿y en Chile, o más bien la posición de Chile frente a los Juegos Olímpicos? ¿Cuáles son nuestros récords? ¿Cuál fue nuestra primera medalla olímpica? Bueno, la primera medalla olímpica es inolvidable y eso nos remonta al lampino Manuel Plaza, Ignacio, que en Amberes 1928 logró la medalla de plata en el maratón con 2 horas y 33 minutos. Manuel Plaza, nacido en 1900, fallecido en 1969, fue la primera medalla olímpica de nuestro país. Es inolvidable porque también se cuenta entre las anécdotas que hay detrás de esta maratón. Que se perdió, ¿no? Que se perdió. Y que es posible, según se cuenta, que si no se hubiese desviado... Gana oro. Hubiese ganado oro. Pero también después se ha llegado a la conclusión que Manuel Plaza nunca estuvo, digamos, adelante del que salió primero. Entonces... bueno, se cuenta esta leyenda porque se habría desviado, pero nunca había estado con la posibilidad de estar, digamos, llegar a la medalla de oro. Este hombre es un héroe de nuestro deportivo de nuestro país, Ignacio, Manuel Plaza. Te tengo una pregunta. ¿Chocaste el camión de la empresa? ¿Te caíste en bici? ¿Te rompieron el espejo retrovisor del auto? ¿O tu hijo se lesionó jugando a la pelota? Anda tranquilo, viejo. La solución está en HDI Seguros. Aseguras a tu familia, tu casa, tu auto o tu empresa en HDI Seguros. Si te pasa, que te pille seguro. Para más información, ingresas tú mismo a HDI.cl. Sigues participando con nosotros junto a Dr. File, hashtag Dr. File MB, arroba mentiras la red. Hoy, la gran historia de los Juegos Olímpicos. Estamos en un mes olímpico, estamos celebrando Río 2016, pero es fundamental para saborear y entender el presente, Doc, conocer las claves de la historia, las claves del pasado. Estábamos en la emblemática y épica historia de Manuel Plaza, nuestra primera medalla olímpica. Abanderado también en el Juego de París de 1924 y como Gerán Beres 1928, abanderado de Chile. ¿Por qué? Porque Manuel Plaza fue un dominador de todas las pruebas largas durante la década de los 20 en todo Sudamérica y en Iberoamérica. Así que fue muy importante este gran corredor. Y en el caso de las mujeres, Doc, ¿cuál fue la primera medalla olímpica chilena, ¿no? que nos haya llenado de orgullo y todo lo que implica, ¿no? Una mujer llegar al podio. Primera y única, Ignacio. ¿Primera y única? Primera y única, y es evidentemente la grande y nuestra Marlene Ahrens, una lanzadora de jabalina, que en Melbourne 1956 logró la única medalla femenina que tiene el deporte chileno con un lanzamiento de 50 metros y 38 centímetros. Mira. Medalla de plata. Mira, portada de la revista Estadio ahí, tremenda. Ídola. Por supuesto. Una gran deportista. Yo en mi tiempo lanzaba la jabalina y en el colegio, así que uno siempre tiene a ella como un gran referente. Madre de una destacadísima periodista que se llama Karin Ebensberger también, Ignacio. Pues bien, ella es la única medalla que ha tenido Chile en el ámbito femenino. Esto hay que destacarlo. Pero al mismo tiempo recordar que nuestro país requiere mucho apoyo para el deporte, Ignacio. No puede ser que, piensa tú, de 1956 no haya habido otra medalla femenina. Entonces, ¿por qué uno tiene que decir eso? Porque hay que apoyar el deporte y hay que sacar la corrupción del deporte, porque acuérdate todo lo que ha sido Chile Deportes, la corrupción del deporte de las federaciones, que se ha pasado tanto dinero para
para no apoyar a los deportistas. Y finalmente sabemos que los triunfos siempre se trata de sacrificios personales y familiares, más que el apoyo de un país, de una federación, en fin. Cosa que tiene que cambiar, Ignacio. El país entero, privado, público, hay que apoyar el deporte. Marlene Ahrens, en todo caso, después también se dedicó al tenis, Ignacio, fue bastante destacada, y también practicó equitación. Así es, pues. Oiga, Doc, y ya que estamos en plan medallas, ¿cuál ha sido el más grande de los triunfos olímpicos chilenos? El más grande, el inolvidable triunfo de los tenistas Nicolás Massú y Fernando González en Atenas 2004, cuando salieron campeones olímpicos en dobles y también en singles. Massú, dos medallas de oro, tremendos héroes de nuestro país, héroes deportivos, son estos hombres que estamos viendo aquí en pantalla. Los partidos fueron épicos, Ignacio, realmente dignos de una final olímpica. Estuvieron con cuatro match ball en el cuarto set en contra y después terminaron dando vuelta al partido y ganando, Ignacio. Imagínate cómo estaban los alemanes Nicolas Kiefer y Rainer Schüttler. Se querían morir después de eso. Qué bonito. Ahí estuvimos pegados al televisor durante horas, Doc. Grandísimos deportistas. No la podíamos creer. Grandísimos, Ignacio. Y, digamos, no hay palabras para destacar a estos grandes ejemplos de nuestro país, que son estos grandes, grandísimos tenistas que nos deleitaron durante mucho tiempo y que nos entregaron las únicas medallas de oro que tiene Chile en las Olimpiadas, Ignacio. Nicolás Massú y también Fernando González, grandes personas, grandes deportistas, Ignacio. Doc, mire ese contexto, ¿quién sería el deportista chileno con más medallas olímpicas? Fernando González, porque Fernando González recuerda que en Atenas 2004... ganó el oro y ganó el bronce en tenis, pero después en Pekín 2008 ganó la plata perdiendo con Rafael Nadal en la final, en tres sets. Entonces, el personaje, digamos, el deportista que más medallas tiene es Fernando González, ahora las tiene las tres, oro, plata y bronce. Y ahí saca ventaja siendo el deportista con más medallas. Efectivamente. O sea, en materia olímpica, Fernando González es el número uno. Mira, todos los que tienen, mira, o sea, en materia olímpica, el que tiene, digamos, el que tiene chileno que tiene más medallas es Fernando González, pero Nicolás Massú insuperable también. ¿Cuántas medallas ha tenido Chile en total? 13 medallas. ¿En su historia? Ignacio. 13 medallas. 13 medallas. Eso han sido lo que tiene Chile en la historia de las Olimpiadas modernas. Y es bueno recordar algunos nombres, Ignacio, para que la gente no se olvide. Como son poquitas, además, son historias épicas todas. Importantísimo todo lo que fue Helsinki 1952, todo el equipo de equitación, porque Oscar Christie ganó plata en el salto en equitación. Y por equipos, junto con Ricardo Echeverría y César Mendoza, también ganaron plata. Muy importantes. También en Melbourne, 1956, ese año de 1956, Chile envió un gran equipo de boxeo, Ignacio. ¿Dónde están los boxeadores hoy en día? Hay que apoyar a los boxeadores, evidentemente. Pero en 1956, bronce Claudio Barrientos en 54 kilos... Carlos Luces en 81 kilos bronce y Ramón Tapia plata en los 75 kilos. No hay que olvidar también todo lo que fue la medalla en Seúl 1988 del tiro skeet de Alfonso de Iruarrizaga. Y por supuesto la selección chilena ganando con Zamorano, también estaba en ese equipo en Sydney 2000. Que también ganaron bronce. Un bronce olímpico para el fútbol. Un bronce olímpico y quizá la marca del inicio de grandes triunfos que afortunadamente lo hemos visto ahora en esta generación, porque la primera gran estrella en este sentido, gran estrella, fue Zamorano, Ignacio. Doc, hace algunos minutos hablábamos que algunos estudiosos indican que el ser humano está llegando al límite de sus capacidades físicas, que es muy difícil seguir batiendo récords en un tiempo más.
Eso algunos podrán utilizarlo como una excusa para el doping, ¿no? Para el dopaje. Sin embargo, es una práctica antideportiva, es un ejercicio tramposo y que ha significado tremendos escándalos, ¿no? Muchos de ellos que han salido a la luz pública después de que los deportistas han obtenido sus medallas, han celebrado, han representado a sus países, han festejado y ¡pum! Llega el notición. ¿Cuáles han sido, en ese sentido, los grandes escándalos de doping en los Juegos Olímpicos? Mira, han habido muchos, pero desde mi punto de vista, el más grande escándalo de doping, o quizá el primer gran escándalo de doping, fue el que practicó Ben Johnson en Seúl 1988. Ben Johnson, en un momento dado, el hombre más rápido del mundo, batió récord, le ganó a Carl Lewis en la final de los 100 metros, que fue maravilloso verla en directo, porque afortunadamente la pudimos ver. Y bajó el tiempo a 9 segundos y 79 centésimas. Y lo estamos viendo aquí en pantalla, querido Ignacio. Se despegó. Se despegó, Ignacio. Era un fenómeno. Carl Lewis, el gran rival que tuvo Ben Johnson en aquellas Olimpiadas y más allá también, llegó con 9 segundos y 92 centésimas. No podía creer el triunfo de Ben Johnson. Y claro, desde ese momento, Ben Johnson, que lo vemos en pantalla, pasó a llamarse Ben Fastic. Así lo tituló el mundo entero. Sin embargo, a los pocos días, arrojó positivo en la orina con una sustancia que se llama estanozolol. Y evidentemente... Ahí está, pichicateado. Efectivamente. La gente se preguntaba, él es canadiense, se preguntaba, ¿era necesario? Porque era rapidísimo. Había roto los récords mundiales en 50 metros planos. Era una bala así. Pero la pregunta es, ¿era necesario? El tipo jugó un full, tiró en el casino su carrera, básicamente. Le quitaron, evidentemente, le quitaron el oro, se lo pasaron a Carl Lewis, gran deportista estadounidense de todos los tiempos. Le quitaron los premios, perdió muchísimos auspicios y suspendido 2 años por el doping que estamos viendo en pantalla. Y la vergüenza pública de un acto totalmente antideportivo. Así es. Ahora, eso fue en 1988. En 1991 retornó a las pistas. Ya. Y tuvo algunos triunfos menores, nunca logró despegarse, pero lamentablemente en 1993 arrojó nuevamente un doping positivo Ben Johnson. ¿Cuál será el nivel de presión psicológico al que se someten estos atletas de alto rendimiento, Doc, que no solo entrenan para llegar al límite de sus capacidades, sino que además recurren a sustancias para dar un poco más? Eso va en contra del espíritu olímpico, Ignacio. Lo importante en el espíritu olímpico es luchar. El triunfo es secundario, Ignacio. Entonces, cuando tú pones el triunfo a costa de cualquier cosa, el fin en el triunfo, doping, va en contra del espíritu deportivo y el espíritu olímpico, para afuera. En aquel momento, evidentemente, Ben Johnson fue suspendido de por vida del atletismo en 1993 y bueno, y quedó en la memoria como un hombre rapidísimo que de alguna forma fue mal asesorado, Ignacio, porque que un atleta de estas condiciones físicas, y Ben Johnson era un tremendo músculo gigantesco con una potencia natural, fue mal asesorado, Ignacio. Por eso uno nunca tiene que estigmatizarlos para siempre, que nos sirva de ejemplo. Porque incluso en 1997 Ben Johnson fue entrenador personal de Maradona. Entonces, bueno, se ha desarrollado su carrera así. Qué dupla esa, pero uno no los tiene que estigmatizar, sino que tiene que aprender. Eso fue un escándalo de doping que desde mi punto de vista ha trascendido. Pero también hay un segundo escándalo de doping que es también preocupante, Ignacio, y que está afectando hoy día a la Federación Rusa, bueno, olímpica en general, porque muchos atletas olímpicos... Estamos hablando de un escándalo ahora, hoy día, en Río 2016. Sí,
Es muy preocupante porque se determinó en una investigación que comenzó en el año 2014, se determinó que había que muchísimos atletas rusos practicaron el doping, pero apoyados por el mismo gobierno ruso, Ignacio. Entonces era una política de dopaje para llevar los límites del ser humano más allá y triunfar, pues si la competencia entre las grandes potencias deportivas es tremenda, todos quieren ganar. No hay que olvidarse que lo importante es competir, eso sí, pero lo que está hoy día viviendo Río sin los atletas rusos es dramático y se determinó sacar a los atletas rusos, Ignacio, porque han sido apoyados por todo, en este sentido, por todo el gobierno, todo el sistema. Va eso en contra del mismo espíritu deportivo. Pero también está precisamente la pregunta. El ser humano está llegando a sus límites fisiológicos, Ignacio. ¿Cómo llevo más allá estos límites? Y muchos están incurriendo en estas malas prácticas que van en contra del espíritu olímpico, Ignacio. Doc, hemos hablado de malas prácticas como la del doping, ¿no? Y situaciones escandalosas también en torno a actos terroristas. ¿Qué podemos contarle a nuestros amigos en casa? Entendiendo que los Juegos Olímpicos aglutinan a una enorme cantidad de espectadores frente a sus televisores en todo el mundo. Medios de comunicación, todo lo que sucede ahí se amplifica globalmente, además de toda la gente que físicamente acude a celebrar cada una de las competencias. Uno no puede olvidar en este sentido lo que ocurrió en Atlanta 1996, donde en una fiesta deportiva olímpica un terrorista puso una bomba, mató a dos personas e hirió a 110 personas. Primer caso muy relevante que afectó a esas Olimpiadas de 1996. El terrorista fue capturado después en el año 2003 y se llamaba Eric Robert Rudolph, que era un súper fanático cristiano, extremista de derecha conservadora, que estaba en contra de todos aquellos que promovían estos eventos de carácter globalizantes, terrorista. Y también uno no tiene que olvidar lo que fue la masacre de Múnich de 1972, donde una célula de 8 terroristas de Septiembre Negro, que era una célula en este sentido árabe, que buscaba toda la liberación de más de 200 prisioneros árabes que estaban en las cárceles israelíes, tomó prisionero a 11 y de rehenes a 11 integrantes del equipo de Israel, que terminaron muertos, Ignacio, en todo este evento bastante lamentable. Las negociaciones que ocurrieron en aquel entonces, en 1972, no llegaron a buen término, y justo en el momento en que se estaban trasladando a un helicóptero, bueno, una balacera infernal acabó con la vida de todos, de toda esta parte del equipo de Israel, y también de 5 terroristas, Ignacio. 3 terroristas de este Septiembre Negro sobrevivieron, pero lo sorprendente de este episodio, Ignacio, es que 3 de estos secuestradores después fueron liberados, 53 días después fueron liberados tras un secuestro de un avión Lufthansa. Esto detonó una importantísima operación del servicio secreto de Israel, que es el Mossad, que se llamó la operación Primavera de Juventud o también la Cólera de Dios. ¿Por qué? Porque después se liberan a estos secuestradores de Septiembre Negro árabes, pero después el servicio secreto de Israel comenzó a eliminar a todos los que habían participado directa e indirectamente en la masacre de Múnich de 1972 como venganza, Ignacio. Actos de terrorismo que hay que olvidar, porque en aquel Múnich 1972 la seguridad, Alemania quería mostrar que era otro país y no tuvo las medidas adecuadas de cuidado y de protección.
los secuestradores saltaban las rejas a la Villa Olímpica, y de hecho los mismos atletas saltaban la reja para salir a darse una vuelta en la noche y volvían saltándose la reja. Desde entonces, la seguridad hoy día es muy importante. De hecho, Río se ha transformado hoy día en una ciudad policial y todas los eventos posteriores, sobre todo, se han transformado. O sea, convocan a toda la policía, al ejército, para que la ciudad anfitriona sea bien protegida, Ignacio. Momentos que hay que olvidar, aprender, pero olvidar estos momentos terroristas. Está claro que el fantasma del terrorismo siempre ronda los Juegos Olímpicos. Sobre todo hoy en día, Ignacio, sobre todo. Esperemos que no pase nada, ¿no? ¿Verdad? Así es la historia, Ignacio. Así es la historia. Oiga, Doc, ¿quién fue la llamada locomotora humana? La locomotora humana, inolvidable, Ignacio, se llama Emil Satopek, que es un checo que ganó no solamente los 5.000 y los 10.000 metros planos, sino que también la maratón de Helsinki 1952. Qué increíble. Emil Satopek es muy característico porque muestra en su ritmo mucha fuerza, resistencia y también firmeza del ritmo, que lo estamos viendo en pantalla, Ignacio. De ahí surge de Emil Satopek la gran leyenda de la locomotora humana. Él inmortalizó unas palabras que dicen: si quieres correr, corre una milla. Si quieres cambiar tu vida, corre la maratón. ¿Has corrido la maratón, Ignacio? Nunca, Doc. Ya, vamos a esperar, por favor, Doc. Ignacio. Aún espero por cambiar mi vida. Sí, pues, lo dijo Emil Satopek. Medalla de oro en todas las pruebas largas. Gigante checo. ¿Qué pasó con Emil Satopek? Es la pregunta también con su vida. Tan pronto ganó, fue ascendido a coronel de ejército, pero se le ocurrió apoyar todo lo que fue, después de haber triunfado, todo lo que fue la primavera de Praga en 1968. Y en consecuencia, evidentemente, fue expulsado del Partido Comunista y del ejército, fue menospreciado por haber apoyado la primavera de Praga, que era un poco de relajo en todo el, digamos, en todo el esquema ultra rígido soviético, digamos, comunista. Y claro, terminó, cuando le quitan el apoyo, lo expulsan, terminó de barrendero, Ignacio. No me digas. Y en 1975 la locomotora humana se retractó. Y se retractó y volvió a tener algunos privilegios. Así es la vida de los deportistas, Ignacio. Es increíble lo que plantea este corredor, ¿no? Porque más allá de la poética de su palabra, efectivamente, cuando uno habla con maratonistas, esta es una prueba física, pero también es una prueba mental. Uh-huh. Es decir, si tu cabeza no está preparada para ese tremendo desafío de más de 40 kilómetros, tu cuerpo no va a responder. Ignacio, tienes razón, pero todas las pruebas son mentales. Mentales y físicas, mente sana en cuerpo sano. Es muy importante estar concentrado en cada disciplina, en el levantamiento de pesa, en la jabalina para la técnica, en la natación. Ayer mismo Christel Köbrich decía: me falló un poco la concentración. Así de simple. En ese sentido, Doc, ¿cuál fue la primera gimnasta en alcanzar la perfección, literalmente la perfección? Inolvidable, Ignacio, la Nadia Comaneci, en todo lo que fue las Olimpiadas de Montreal 1976. Hasta esas Olimpiadas, Ignacio, el puntaje máximo en todo lo que era esta gimnasia era de 9,95 puntos. Y gracias a este espectáculo que estamos viendo en pantalla en nuestros archivos, Ignacio, Nadia Comaneci obtuvo, después de un diálogo final de los jueces, la puntuación máxima de 10 puntos. No fue en piso nomás, sino que en otros ejercicios también logró 10 puntos. Y se transformó en la primera gimnasta perfecta de la historia de todos los Juegos Olímpicos. Fantástico, Ignacio. ¿Por qué? Porque tan pronto esta rumana, nacida en 1961... y que logra, estas son imágenes de cuando ella tenía 14 años, que fue cuando ganó el oro, y fue unas ejecuciones perfectas.
Ella después llegó a su país, Rumania, le dieron coche, le dieron casa y evidentemente la apoyaron económicamente mucho porque trascendió el mundo entero. Nadia Comaneci es una figura mundial en ese sentido. En momentos que Nicolás Ceaușescu, el dictador rumano, regía el país, Ignacio. Doc, ¿y la final olímpica más apasionante? ¿La que podríamos calificar como tal? Mira, hay una que es muy polémica que la hemos seleccionado, Ignacio, que es la final del básquetbol entre la Unión Soviética y Estados Unidos en München 1972 o Múnich 1972. Años convulsionados, años de Guerra Fría. Tremendos años. ¿Por qué? Porque faltando 3 segundos, Estados Unidos ganaba 50-49. Estaban ahí, pisándose los talones. Pero faltaban 3 segundos. Y se cumplen los 3 segundos y Estados Unidos ganó en un primer momento. Pero, al parecer, hubo una invasión de algunos jugadores a la cancha. ¿Ya? Y el secretario general de las Olimpiadas que estaba viendo esto... Los amonesta. Dice que se tienen que repetir los últimos 3 segundos por esta invasión aparente. Oh. ¿Y qué es lo que sucedió en los 3 segundos? Bueno, los soviéticos lanzan un pase de lado a lado, lo agarran. ¡Pum! Canasta, en 3 segundos. En 3 segundos, qué Ignacio. Locura. Y ganaron. Evidentemente se desató una polémica gigantesca. ¿Qué hora, Coba? Por la noche. En aquel día... Estamos hablando de un golpe al alma norteamericana, es uno de sus deportes fundamentales. Y estamos hablando también de plena Guerra Fría, 1972. Vietnam está todavía ardiendo, Ignacio. La Unión Soviética es su primera medalla olímpica de oro en baloncesto, es esta. ¡Qué locura! Por la noche se juntaron los directores del comité a determinar si esto se aceptaba o no se aceptaba. Y 3-2 se determinó que había sido legal y se le dio el oro a la Unión Soviética. Pues lo que sucedió fue que el equipo de baloncesto estadounidense no aceptó la medalla de plata, Ignacio. Y las medallas de plata del equipo estadounidense hoy día se guardan en una caja fuerte en Suiza. ¡Qué increíble! Nunca la aceptaron, Ignacio. El tremendo valor histórico de esas medallas. Y que van a quedar ahí, porque uno tiene que recordar que las medallas de oro actuales antes eran de oro puro, ahora son enchapadas en oro, o sea, tienen un valor, pero decidieron no aceptarlas. Por eso, uno se pregunta si realmente ahí fue... Hubo mano negra. Hubo mano negra o también son malos perdedores. Hay que, por eso te digo, pero no aceptar una medalla o hay algunos deportistas que tiran su... Mourinho una vez le tiró el segundo puesto. Es una vergüenza, Ignacio. Pero entendemos que en ese partido de básquet había mucho más que un simple juego deportivo. Era un símbolo, Ignacio. El símbolo precisamente de la Guerra Fría llevado a la cancha de básquetbol. Doc, ¿ha existido racismo en las Olimpiadas? Sí, Ignacio. Ha existido racismo y aquí tenemos que pasar por el mayor escándalo racista que ocurrió en las Olimpiadas de San Luis en 1904, que fueron las terceras Olimpiadas modernas y que se realizó en San Luis, Estados Unidos, porque ahí se dieron simultáneamente a los Juegos Olímpicos, ocurrieron lo que se llaman los Juegos Antropológicos, Ignacio, liderados evidentemente por por el Comité Olímpico de Estados Unidos, pero por personas que lo que buscaban era mostrar que los anglosajones, en este caso estadounidenses, eran muy superiores a nivel físico y moral que los negros, que los africanos, africanos negros, que los indios, sioux, que los moros, que muchas tribus, que incluso los sirios y que incluso los patagones participaron, tomaron a estas etnias y a estos pueblos y a estos países y los hicieron participar en 2 días de los Juegos Antropológicos para burlarse de ello y demostrar que supuestamente, según estos anglosajones estadounidenses, la raza blanca era superior a todas estas otras razas. ¡Qué locura! Durante el primer día... Lo hicieron, tomaron a estos, a estos hombres y deportistas
de estas etnias. Competidores calificados como infrahumanos, digamos. Por supuesto que sí. Es todo lo que se llama el darwinismo social llevado a las Olimpiadas. El primer día los hicieron participar en competencias, por ejemplo, lanzar el disco, que nunca lo habían hecho, y se burlaban. Y el segundo día ya los hicieron competir en actividades y en eventos donde ellos dominaban. O sea, lo hacían lanzar la flecha, subir un árbol más rápido, y se burlaron de ellos pretendiendo demostrar que en realidad la raza blanca era superior a todo el resto de razas. Escándalo mundial estos Juegos Antropológicos de 1904. Un Estados Unidos, recordemos, con todo el Ku Klux Klan vivo aún ahí y con mucha fuerza. Racismo. Sin embargo, en esas mismas Olimpiadas, un negro obtuvo, fue el primer negro en obtener una medalla en las Olimpiadas, originales. Estos son los Juegos Antropológicos, una vergüenza racista, Ignacio, sin lugar a dudas reprochable, pero que nos remonta a esta burla. ¿Por qué? Porque después uno de los organizadores de las Olimpiadas modernas dijo que todas estas personas que estaban, digamos, participando en las Olimpiadas antropológicas, lo único que tenían que hacer era comenzar a competir en las otras disciplinas y demostrar que tienen las mismas capacidades que los anglosajones, caucásicos, cosa que se cumplió, eso fue profético. Pues, Doc, hablando de casos vergonzosos de racismo, ¿qué sucedió en México el año 1968? Ahí fue todo, pensemos, México, eso fue en octubre de 1968, donde dos atletas estadounidenses, Tommy Smith y John Carlos, ganaron el oro y el bronce en los 200 metros planos. Eran de raza negra, 1968. Recordemos que en abril de ese 1968, Martin Luther King había sido asesinado, Ignacio. Grandes defensores de los derechos de los afroamericanos, de los negros, y fueron asesinados. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Bueno, cuando fueron a tomar sus premios, se pusieron un guante negro cada uno en una mano y levantaron la mano negra, digamos, lo que se llama el poder negro hacia arriba. El Black Power, puño en alto. Puño en alto, cabeza abajo, demostrando, bueno, que tenían que, bueno, defender los derechos de los negros simplemente, pues, Ignacio. Grandes campeones, pero después de eso fueron perseguidos por los Estados Unidos. Mira, se burlaron de ellos, los amenazaron de muerte incluso, debido a este acto, en defensa de los derechos de los negros en Estados Unidos y evidentemente recordando a Martin Luther King. Pues bien, pasó el tiempo, resistieron esta debacle, digamos, esta tormenta contra ellos, resistieron. Se transformaron en grandes, digamos, jugadores de fútbol americano y ya con el paso del tiempo han sido reconocidos en Estados Unidos como grandes ejemplos deportistas y grandes ejemplos también de todo lo que es el respeto por todas las culturas y civilizaciones de la Tierra. Estamos hablando del año 1968, época en que desde los medios de comunicación uno puede revisar la historia, ¿no? En la misma televisión americana, el afroamericano aparecía siempre conectado con el narcotráfico, la prostitución, la delincuencia. Los medios de comunicación eran altamente racistas por quienes los dominaban, ¿no? De esa forma uno recién empieza a ver en la década de los 70 cómo la contracultura afroamericana empieza a aparecer desde las calles, desde la música, desde el sonido soul, por ejemplo. Esto yo creo que es un antecedente fundamental, reivindicatorio, más allá de todas las causas estrictamente sociales y políticas. Doc, pero cuando hablamos de racismo, o más que eso, utilizar las Olimpiadas como una gran excusa para poner en el tapete una supuesta raza superior, ¿cómo fueron las llamadas Olimpiadas de Hitler? Las Olimpiadas de Berlín 1936, organizadas y dirigidas sobre todo por Joseph Goebbels, muy importante. El hombre de la propaganda nazi. Tú lo dijiste. Y mira,
Recordemos que la historia ha sido escrita por los triunfadores y se ha querido mostrar, bueno, toda esta supuesta organización en pro de lo que tú decías, demostrar la supremacía de la raza aria nazi en su momento dado. Pues bien, en aquel momento apareció en escena un gigante deportista, quizá el deportista de las Olimpiadas más reconocido de todos, que se llama Jesse Owens, Ignacio. Porque Jesse Owens ganó no solamente los 100, los 200 metros planos, ganó el salto largo y ganó la posta 4x100, y Jesse Owens era afroamericano, negro, digamos, en ese sentido. Corrió frente a Hitler en la final de los 100 metros planos y ganó. Increíble. Y claro, a partir de este evento, naturalmente ha surgido la leyenda posterior de que Hitler estaba profundamente enojado, que no lo saludó, pero la realidad declarada por Jesse Owens fue que cuando él se acercaba a recibir el premio, la medalla de oro en los 100 metros planos, Hitler lo saludó, Ignacio, y le reconoció en ese sentido el triunfo. El triunfo. Entonces no fue, y eso está reconocido por Jesse Owens, si lo que él textualmente dice: Hitler me saludó y yo le respondí. Es de mal gusto criticarle si no estás enterado de lo que pasó. Esa fue la verdad. Evidentemente a Hitler no le gustó, había perdido, es lógico, pero lo reconoció. Doc, para entender que esto no es puramente deportivo, ¿no? ¿Cuál era la concepción del nacionalsocialismo? ¿Cuál era la concepción de Hitler? ¿Cuál era la cosmovisión de ese hombre ario perfecto, superior? ¿Qué es lo que se quería comprobar en estas Olimpiadas? Mira, Hitler pensaba que la raza germana, aria, altos, rubios, ojos celestes, era el nuevo hombre, Ignacio. Tenía muchas cualidades, la mujer también tenía que ser blanca, alta, de alguna forma muy dispuesta para tener hijos. En consecuencia, fue una visión reducida de la realidad, porque todas las culturas y todas las etnias de la tierra aportan riqueza a nuestra común naturaleza, pero todas aportan riqueza. No hay unas mejores que otras en términos de su aporte a nuestra, bueno, a todo nuestro planeta, Ignacio. Todas guardan algo. En aquel entonces, de alguna forma, fue así. Y bueno, Jesse Owens le demostró a Hitler que los afroamericanos y otra raza totalmente distinta son poderosísimos en ese sentido, rapidísimos, Ignacio, eso ha quedado claro. Doc, ¿y quién es el atleta más premiado en la historia de las Olimpiadas? Bueno, Michael Phelps, que está participando ahora en sus probablemente últimas Olimpiadas. Ya para este minuto, Michael Phelps, es muy posible que haya obtenido, bueno, lleva ya 25 medallas, el atleta más laureado de la historia. Es una leyenda viva. 21 medallas de oro, Ignacio, una leyenda viva, participando en estos minutos en sus últimas pruebas de natación. Estadounidense, le llaman el tiburón. 25 medallas, Ignacio. Gigantesco. Increíble. Gigantesco. ¿Cuál es, yo me pregunto, cuál es la alimentación que un deportista de elite, ¿no?, un deportista de alto rendimiento como un nadador, requiere para llevar su cuerpo al límite de sus capacidades? Mira, las alimentaciones son todas muy sanas en ese sentido. Ahora, Michael Phelps lleva un entrenamiento, si tú vieses los entrenamientos, Ignacio, de Michael Phelps, son impresionantes, Ignacio. Cómo se mete en el agua, los ejercicios que hace de contorsiones dentro del agua, con la resistencia del agua. En todo caso, son deportistas que están llevados por equipos, que no solamente les van a ver su alimentación, sino que también su parte psicológica. Ahora, Michael Phelps ha sido muy normal, ha sido bastante desordenado también, lo han tomado detenido un poquito por aquí, por allá, por andar manejando
digamos, no en una condición muy, muy saludable, pero es el deportista que más medallas lleva hasta este minuto. Eso es un dato concreto. Concreto, Ignacio. Doc, para ir terminando este tema, ¿qué podríamos calificar como el gran ejemplo olímpico? El gran hito para quedarnos con un sabor amable frente a todo lo que hemos discutido, todo lo que hemos conversado históricamente en esta reconstrucción de los Juegos Olímpicos. Eso nos lleva a Berlín 1936, cuando Jesse Owens está peleando el salto largo con un alemán que se llama Carl Lutz Long. Muy importante, porque era, claro, el afroamericano con el nazi, con el nazista ario disputando. Pues este hombre, Carl Long, le dijo a Jesse Owens: mira, estás haciendo nulo los saltos, retrocede un poco y va a saltar. Pues bien, saltó, ganó Jesse Owens. Pero el gran ejemplo, Ignacio, para terminar este episodio, es que cuando recibieron la medalla de primer lugar Jesse Owens y Lutz Long de segundo lugar, ellos bajaron y dieron la vuelta olímpica de la mano, Ignacio, frente a todo el mundo, es decir, Estados Unidos junto a la Alemania nazi, ejemplificado en estos atletas, corriendo la vuelta olímpica juntos de la mano, Ignacio. Gran ejemplo para el futuro. Uno puede competir en estas Olimpiadas, en el deporte, con muchísima nobleza y ahorrarse todos los conflictos. El ejemplo que hicieron estos dos, Jesse Owens y Lutz Long, es quizá uno de los más importantes para todo el recuerdo de todos los amigos que llevan las Olimpiadas en el corazón. Es bueno competir con nobleza y el triunfo secundario, luchar bien, Ignacio. Un recorrido por la historia de las Olimpiadas, un recorrido por las increíbles anécdotas que han marcado los Juegos Olímpicos junto a Dr. File. Queridos amigos, damos vuelta a la página y seguimos junto a ustedes en nuestro hashtag abierto, Dr. File MB, en nuestra cuenta Twitter, @mentiraslared. Tremendo impacto ha causado el verdadero fenómeno de un juego aplicación para tu smartphone que se llama Pokémon Go. Lo que originalmente fue efectivamente un videojuego, luego convertido en una exitosa serie de televisión, hoy día ha llevado desde psicólogos, analistas, especialistas en tecnología a discutir cómo demonios esta aplicación que se está convirtiendo en algo muy social, ¿no? Uno sale a la calle y se encuentran tribus que están atrapando Pokémones y se generan nuevas redes sociales. No me extrañaría que hasta parejas, hijos, nacieran después de que gente salió a la calle a buscar y atrapar Pokémones. Esto está llamando tremendamente la atención en el mundo entero. Tenemos una nota que nos pone en contexto y a la vuelta, ¿Pokémon Go es un juego inofensivo? Lo descubrimos junto a Dr. File. Pongan atención. El 16 de julio el mundo se vio completamente conmocionado con el lanzamiento de una de las aplicaciones para smartphones más esperadas del año. Se trata de Pokémon Go, un juego de realidad aumentada donde hay que atrapar a los personajes de la serie Pokémon en medio de la realidad de la ciudad, en compañía de un mapa que muestra dónde es necesario ir para poder capturarlos. Desde el día de estreno, lo bajé el primer día y la verdad es que me ha gustado bastante la aplicación, maravillosa. Me encuentro divertido, me entretiene, como que de repente te relaja. He escuchado, lo he visto en la televisión, sí, sí, pero... Pero no lo interesa para nada, no, absolutamente. No, una tontera. Todos mis amigos y círculo social están jugando y suben fotos de eso a las redes sociales. Apenas salió, apenas nos enteramos en la oficina y lo descargamos inmediatamente. Tras su lanzamiento, la app revolucionó App Store y Google Play, alcanzando en solo 24 horas más descargas que la popular aplicación de citas Tinder. Actualmente el programa ha sido lanzado en más de 64 países y superando las 100 millones de instalaciones solo en dispositivos Android y con una frecuencia de 33.000 descargas por minuto en iPhone. Para el funcionamiento de Pokémon Go, es necesario tener activado el GPS del dispositivo donde se utilice,
lo que rastreará tu geolocalización en todo momento, permitiendo que los desarrolladores de la app sepan dónde estás y cuáles son los lugares que frecuentas. Pero es más delicado también el tema porque son menores de edad los que lo ocupan, ¿cachai? Y es el segmento que más hace uso de esta aplicación, pero no veo como tanta diferencia con el resto de las aplicaciones. Entonces, claro, esta aplicación puede, no sé, tal vez ser como una especie de espía hacia nosotros. Sí, eso siempre da miedo porque así saben cuáles son los lugares que uno más transita, dónde va más gente, entonces igual da miedo. Básicamente todas las aplicaciones y Google incluso maneja información de nosotros todos los días. Uno camina, va a una pokeparada y te encontráis con 20 personas más que en tu vida antes te haya encontrado. Gracias a Pokémon GO he podido hacer vida social y conversar con algunos vecinos, con algunas personas que jamás he podido interactuar en mi vida. A raíz de lo anterior, han surgido una serie de supuestos que han dado vueltas en el mundo sobre la premisa de que no es un juego inofensivo. Pero, ¿cuáles serán los misterios que esta aplicación oculta? ¿O los riesgos que podría significar para sus usuarios? Descúbrelos esta noche en Mentiras Verdaderas junto a Dr. File, quien desclasificará todos los secretos y amenazas de Pokémon GO. Aquí tenemos Pikachu, mira qué lindo, mira, nos vino a visitar un Pikachu. A ver, ¿lo podemos levantar un poquito, no? A ver, ahí, ¿sube? No se puede mover. A ver, ahí, despierta. A ver que se mueve. Despierta, pues, hombre, está como medio dormido, que ya es muy tarde para un Pikachu, por dos. Ya es muy tarde, mira qué bonito. Ahí está Ignacio. Queridos amigos, entramos en la esfera Pokémon GO, un fenómeno a nivel global que llegó a Chile hace pocos días y la fiebre se ha hecho notar. Yo salí a correr el otro día, Doc, ya que hablábamos de la Olimpiada y todo el tema. Salí a correr el otro día y me sorprendió cómo muchos jóvenes, adolescentes, que no se conocen entre sí, se conectan porque salen a cazar Pokémones a la calle y, como es evidente, ¿no? Es una red muy social. Empiezan a conectar y se empiezan a mover como verdaderas tribus. Entremos un poco en la historia, Doc. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? ¿Cómo podemos empezar a evaluarlo? Mira, empezar ha quedado bastante la escoba en varias partes del mundo. Hay personas que buscando a estos Pokémon han sido atropelladas, por ejemplo, en Argentina. A una persona buscando Pokémon en una selva en Australia lo picó una serpiente. En California cayeron dos personas, un acantilado. Incluso en Estados Unidos un delincuente fue a buscar un Pokémon a una estación de policía y lo tomaron preso, Ignacio. No, insólito. Entonces han ocurrido bastantes accidentes. Eso es lo primero que hay que decir porque la gente está siguiendo, llegando a lugares que no conoce, por un lado. También en Estados Unidos... buscando un Pokémon, una persona llegó, un joven llegó a encontrar un cadáver, Ignacio. Cosas muy extrañas que están ocurriendo, a tal grado que, por ejemplo, Irán prohibió la aplicación Pokémon en todo lo que es su país, para afuera Pokémon de Irán. En Alemania, uno tiene que saber lo siguiente, que cuando uno acepta la aplicación, acepta una serie de cláusulas, y dentro de las cláusulas que acepta, es que la aplicación permite tener acceso a todo el resto de aplicaciones que tiene la persona en su teléfono, Ignacio. Por lo tanto, en este sentido, se pierde muchísima seguridad, se pierde muchísima privacidad, que es algo común de lo que ha ocurrido. A tal grado que Alemania determinó ahora, según los últimos datos y las últimas informaciones, determinó que... Pokémon GO tenía que suspender esta cláusula, Ignacio, de acceso al resto de aplicaciones. Sea lo que sea, ya hay millones, cientos de millones de personas en todo el mundo. Creo que en nuestro país casi son 2 millones de usuarios de Pokémon que ya se han metido a esta aplicación. Bueno, muchos países, como bien dice Doc, han tenido grandes aprensiones porque las políticas de privacidad originalmente eran mucho más laxas. Es decir,
Uno, al aceptar la aplicación, que es gratuita, le permitía a esta empresa Niantic que podía acceder a muchísimos datos personales, entendiendo además que esto trabaja con geolocalización. Por lo tanto, el juego sabe exactamente dónde uno se sitúa en el planeta. Y lo que es más, tú diste la palabra clave aquí, la palabra Niantic, que es la empresa que diseñó Pokémon GO y que está dirigida por John Hanke. Pues bien, lo que uno sabe es que John Hanke recibió apoyo económico de todo lo que es la CIA y DARPA para el diseño de Pokémon GO. A ver, ¿cómo es eso, Doc? Esto es así porque este John Hanke participó también en el diseño de todo lo que es la herramienta Google Earth, Google Map también y Meridian 59, que son sobre todo aplicaciones de geolocalización. Entonces, estamos frente a una aplicación que en principio está financiada por la CIA de Estados Unidos y por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que están desarrollando a través de esta plataforma en gran medida todas estas, toda una agenda dispuesta para localizar a las personas y a los usuarios. Otro dato muy importante en este sentido, querido Ignacio, es que todo lo que uno está mapeando con el Pokémon GO, parte, está siendo grabado. Y eso que está siendo grabado está siendo subido a la aplicación, a la matriz, y bueno, y está llegando finalmente, si se quiere, a los Estados Unidos y a la CIA y al Departamento de Defensa. Ahora, uno tiene que recordar, Ignacio, que lo hemos hablado más de una vez, la Internet, la World Wide Web, la desarrolló DARPA, que es esta agencia de desarrollo de tecnologías avanzadas de defensa estadounidense, para las comunicaciones del ejército de los Estados Unidos desde su matriz hace ya muchísimo tiempo. Como una intranet, diga. Como una intranet. Entonces, toda la información, eso es así conocido, va a pasar, si es que se quiere, la va a controlar, bueno, servicios de seguridad como la CIA y otros, si es que se quiere. ¿La privacidad de nuestros datos, Doc, hoy es una fantasía? Es una fantasía, Ignacio, desde el momento en que tú tienes la Internet. Y esto, una de las personas que lo ha señalado con claridad, es Edward Snowden. Edward Snowden, que fue y que participó y que ahora está perseguido, pero que ha revelado una serie de, digamos, de datos, nos va a mostrar en la siguiente declaración, Ignacio, cómo en realidad, si Estados Unidos y estas agencias quieren obtener la información tuya, la puede obtener, Ignacio. Veamos esta declaración que nos pone en contexto de la realidad de que la privacidad se ha perdido en gran medida gracias a estas superaplicaciones, Ignacio. Vamos a verla. Like Google, Facebook, Apple, Microsoft, they all get together with the NSA and provide the NSA direct access to the back ends of all of the systems you use to communicate, to store data, to put things in the cloud, and even just to send birthday wishes and keep a record of your life. And they give NSA direct access that they don't need to oversee, so they can't be held liable for it. I think that's a dangerous capability for anybody to have, but particularly an organization that's demonstrated time and time again that they'll work to shield themselves from oversight. Ahí está. Claro, Ignacio. Cualquier información que hoy día está disponible en las plataformas señaladas por Snowden es posible que puedan ser intervenidas por las agencias de seguridad, no solamente de Estados Unidos, sino que otras partes del mundo también. Es parte de estos beneficios, porque estos son tremendos beneficios, tremendos avances tener eso. Pero al mismo tiempo, teniendo este celular con la aplicación Pokémon GO, se va perdiendo privacidad en este sentido. De hecho, Ignacio, hace dos días atrás, apareció en escena Oliver Stone, que es un distinguido y famosísimo director de cine estadounidense que ha realizado grandes películas. Y que en una conferencia de prensa de la Comic-Con,
declaró que el Pokémon Go textualmente representa y señala todo lo que es una tecnología de un totalitarismo capitalista, Ignacio. Totalitarismo capitalista. Así la calificó Oliver Stone. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque él llama a la reflexión, que es muy interesante jugar con estas aplicaciones. Bueno, yo no la tengo, Ignacio, así de simple. Pero bueno, todo lo que significa las aplicaciones que uno tiene en el teléfono, uno tiene que saber que son muy útiles, pero que al mismo tiempo, bueno, mucha de esta información puede pasar, y de hecho pasa, a la Matrix. ¿A qué se refiere exactamente con estos dichos Oliver Stone? Veamos lo que señaló y que nos pone un poquito en contexto de su apreciación sobre estos teléfonos y las aplicaciones que tienen. Vamos. Escuchemos lo que dice. Hi, I'm Oliver Stone. This amazing little device allows us to talk to someone across the globe, express our views on sites visible by millions, or even order Chinese food while watching cat videos like this one. Adorable. But that's not all it does. It allows certain parties to track your every move every time you make a call, send a text. We are giving them access. The information you've put out into the world voluntarily is enough to burn your life to the ground. Duras palabras las de Oliver Stone. Y muy claro, porque también, bueno, eso implica, y la gente lo sabe, se ha perdido un poco de privacidad. Y también ahora, si uno se va profundizando en esto, para muchos de estos, bueno, investigadores, señalan que Pokémon Go entra dentro de la agenda de lo que se llama el nuevo orden mundial, Ignacio, y que lo que representa realmente el Pokémon Go es simplemente una etapa más para un control de la sociedad, Ignacio, según esta versión, que es una versión, bueno, que muchos como Oliver Stone, Edward Snowden, la llevan. Manejo de datos, información, geolocalización. Pero no solamente eso, control de la población. Si, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día, Ignacio? Tú lo viste, yo también lo he visto en la calle. La gente, viendo su celular, parte corriendo a lugares donde nunca ha estado en busca de Pokémon, de los Pokémon. Entonces, están siendo controlados por una aplicación virtual, de una realidad aumentada. Entonces, control, Ignacio, control de las grandes masas. ¿Por qué? Porque la están llevando, en muchos casos, a lugares donde, por ejemplo, en Rusia, se prohibió el Pokémon Go cerca del Kremlin. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar los Pokémon al Kremlin, Ignacio. Entonces, momentito, entonces toda la gente empieza a grabar los edificios históricos, edificios de gobierno de diferentes países de la Tierra. Mira, aparece en escena un investigador que se llama Magnus Olson, que es un experto, Ignacio, en todo lo que es la neurociencia y el control mental. Dentro de este contexto y dentro de estos investigadores del control mental, él señala que esto del Pokémon Go, de alguna forma, es una de las últimas etapas de un control mental que viene de la década de 1960 y que busca efectivamente controlar a personas, Ignacio, no solamente a través de aplicaciones, sino que incluso enviándote nanorobots a tu cerebro que te van a controlar tu actividad, te van a meter recuerdos que no son tuyos y van a controlarte a ti como, bueno, como un simple títere. Veamos lo que dice este investigador que se llama Magnus Olson, Ignacio, porque nos pone un poco en contexto de la historia de, para muchos, este control mental que se está imponiendo en la sociedad. Vamos a ver. Bien, todo empezó en los años 60 con el científico español José Delgado, que hizo el famoso experimento del toro,
cuando introdujo un implante de electrodos en el cerebro de uno de esos animales. Esto puso furioso al toro, que empezó a atacar. Él se quedó enfrente del toro sin moverse, mientras la bestia corría hacia él. Llevaba un pequeño control remoto, presionó un botón y el toro enseguida se detuvo y se dio la vuelta. La CIA contrató luego a José Delgado. Otro de los pioneros en este aspecto es el doctor Jacobson, de Noruega, que también fue contratado por la CIA. Ya en esta época, en Noruega, empezaron a realizar experimentos no consensuales. Los neurocientíficos que trabajaban en esto no son figuras públicas. Se trata de una tecnología militar desarrollada desde los años 60 y que ahora ha llegado a la perfección. El producto final es una total telepatía sintética. Es decir, ellos son capaces de leer tus pensamientos. Pueden ver a través de tus ojos y mantener una conversación directa con tus pensamientos. Incluso pueden inducir imágenes, películas cortas y secuencias directamente a tu cerebro. La Agencia de Investigación Militar Sueca también está involucrada en este desarrollo. Todo eso hizo posible gracias a la nanotecnología. Oiga, Doc, qué inquietante esto, ¿eh? Mira, lo que se dice, Ignacio, es que el Pokémon GO también, que forma parte de esta agenda de control mental del nuevo orden mundial, mira, te hace perder el sentido de la realidad, Ignacio. Porque claro, uno está con una realidad aumentada, pero que está, digamos, desviando de lo que es la realidad completa, digamos, la realidad en ese sentido. Ahora, distrae también y te genera indiferencia del mismo medio y formaría parte, como lo señalaba este investigador, de una agenda que para algunos, Ignacio, estas armas de control mental o dispositivos de control mental vendrían a ser como una especie de lo que fueron las bombas atómicas en el siglo pasado, vendrían a constituir estas armas de control mental, porque el Pokémon GO es una cosa que te está controlando a muchos, pero otra cosa son las nanorobots que te están metiendo también en experimentos ya realizados en muchos laboratorios del mundo. Entonces estos nanorobots se meten a tu cerebro y te están metiendo recuerdos. Eso ya está experimentado, Ignacio. Personas que dicen tener recuerdos, los afirman, y que en realidad fueron implantados por las personas. Recuerdos que, de hechos que no se vivieron. Efectivamente, hechos, Ignacio, inexistentes para esa persona. En consecuencia, tenemos una segunda declaración muy reveladora de quiénes están detrás de estos supuesto control mental que se está viviendo y que Pokémon GO sería una de estas etapas. Vamos a escuchar a Magnus Olsson. Ignacio. La OTAN lo está impulsando y en realidad todas las agencias están en el asunto porque este es el futuro. El nombre de esta tecnología es, por ejemplo, la llaman armas de energía directa, armas de condensación física, armas de olas de energía, armas genéticas y armas psicotrónicas. Existen un montón de elementos que demuestran que esto existe y es muy fácil probarlo. Armas de control mental, Ignacio. ¿Tú piensas, por ejemplo, que de alguna forma este dispositivo que tenemos acá no te controla, Ignacio? ¿O no ha cambiado tu comportamiento desde cuando eras pequeño hasta ahora? Estamos pegados a este celular, Ignacio, conectados con el mundo entero. Tiene muchísimos beneficios, Ignacio, muchísimos. Pero al mismo tiempo también hay peligros acá, Ignacio. ¿Te controla el celular, Ignacio? Todos hemos desarrollado cierta adicción a este aparatito, ¿eh? Hay que reconocerlo. Yo, de hecho, Doc, llego del programa bien prendido, sin sueño, y de un tiempo a esta parte lo utilizaba como despertador, además de las infinitas funciones que tiene. Eso generaba que el teléfono queda cerca de tu mano en la noche. Por lo tanto, cuando uno ya se aburrió de navegar, dar vuelta por las redes sociales, en fin, te acuerdas que tienes que poner el despertador y vuelves a entrar en el teléfono. ¿Cómo solucioné ese problema? Dejando el celular lo más lejos posible, cargando. Y me compré el clásico despertador. Ese que suena pip, 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 pip. Única forma
de poder mantenerlo lejos, porque efectivamente uno genera una dependencia, a veces hasta inconsciente. Efectivamente, Ignacio. Por eso, todas estas tecnologías donde uno de alguna forma va perdiendo su privacidad, donde todos los datos están acá, no solamente de familiares, sino que de amigos, de los amigos de amigos, uno tiene que saber que están pasando directamente a la Matrix y a ellos que están en la Matrix y que pueden controlarlo todo. Por eso son, de alguna forma, hay que tener precaución, cuidado y saber lo que está ocurriendo después, detrás de toda esta fiebre de Pokémon, porque ¿qué es lo que va a suceder después? Como nosotros sabemos, van a aparecer las aplicaciones de zombie, pues, Ignacio. Entonces estos celulares después se van a poner, ¿te acuerdas? Aquí en los ojos, y van a salir la gente persiguiendo los zombies. El problema es que capaz que aparezcan con una arma y van a empezar a quizás hacer qué cosa, Ignacio. Te dice, cruzando la realidad con el juego, la realidad con la ficción. El próximo paso van a ser los zombies, Ignacio, vistos a través de tus celulares en una realidad aumentada que es esta, y como lo vimos la otra vez, ¿te acuerdas que vimos esos aparatos que van en la, los lentes? Los lentes. Entonces, hay que tener cuidado, Ignacio. ¿Por qué? Porque también este control mental puede implicar grandes, situaciones incómodas que quizá quien la puede reflejar es un investigador ex integrante de la KGB que se llama Daniel Stulling. A ver, vamos a ver. Vamos a escucharlo. La vigilancia remota neuronal, policía de pensamiento, pre-crimen, proyecto cerebro humano, el cazador de almas, telepatía sintética. Todo esto es al siglo XXI lo que las armas atómicas fueron al siglo XX. Comparando la actual tecnología con armas atómicas, Doc. Así es. Daniel Stulling es un revelador, es un divulgador de muchas cosas que la gente desconoce y que en realidad nos, lo importante, llama la atención respecto de los peligros que hay detrás de estas aplicaciones. Porque en un principio dijimos que, claro, hay personas que se... En Argentina una persona cruzó la calle para agarrar un Pokémon y lo mató un auto, lo atropelló un auto. Siguiendo un Pokémon, perdió la vida, Ignacio. Otra persona en Bosnia estaba buscando los Pokémones en un campo minado, Ignacio. Esa noticia ha dado la vuelta al mundo. Fui a buscar un Pokémon, pero me encontré en un campo de minas. Sin embargo, uno tiene que recordar una cosa, Ignacio, finalmente, que el Pokémon Go, entre otras cosas, porque es entretención, hay peligros detrás, pero también estas tecnologías inhiben el desarrollo espiritual de las personas, Ignacio. El desarrollo espiritual de las personas, tú lo cultivas con dos cosas, Ignacio, con la lectura y también con la meditación o con la oración. Esas son las fuentes del poder espiritual. Y como la gente está preocupada de seguir los Pokémones o de estar todo el rato conectado a esta maquinita, deja de leer, deja de meditar y en consecuencia se empobrece espiritualmente, Ignacio. Otro peligro de estas tecnologías como el Pokémon. Hay que tenerlos en cuenta, Ignacio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una dimensión espiritual que en gran medida estas tecnologías, estar todo el rato pegado frente al televisor jugando una maquinita o al celular, puede afectarlo, Ignacio. Están las dos caras de la moneda, Doc, en torno también a que esta es una aplicación que saca el videojuego a la calle, ¿no? En el sentido de que quienes son adictos a los videojuegos o que gastan muchas horas del día en jugar encerrado en sus casas, esta aplicación, independiente de los peligros al exterior, permite generar un espacio social que antes no se había vivido. Esto recién comienza. Aquí van a empezar a surgir nuevos fenómenos a discutir y eso es lo interesante. Y como todo en la vida, Doc, da la sensación que cualquier cosa en exceso hace mal.
Efectivamente, Ignacio. Cualquier cosa en exceso hace mal y uno tiene que saber utilizar estos dispositivos. En tu beneficio. Efectivamente, y las aplicaciones. Y cuidar, evidentemente, como la legislación de estas aplicaciones prácticamente es tierra incógnita, hacen cualquier cosa, permiten en este caso del Pokémon llegar y tener acceso a toda la información del que hay en el teléfono. Así que hay que tener cuidado, Ignacio y amigos, para poder disfrutar de estas cosas y no verse perjudicado. Queridos amigos, no sé si lo sienten, pero a esta hora de la noche es el aroma a la mejor pizza de Chile. Estoy hablando de Los Insaciables Restaurante, donde podrán comer todo lo que puedan por un precio fijo y disfrutar de infinitos sabores de pizzas a la piedra. Su sistema de tenedor libre es imperdible. Los Insaciables Restaurante en el corazón de Providencia, Andrés de Fuensalida 40. ¿Lo sienten ahora? Acá están Los Insaciables junto a nosotros. Con este consejo empezamos a despedir nuestro capítulo de hoy. Agradecemos su sintonía. Doc, como siempre, temas inquietantes, interesantes e históricos para reflexionar, analizar, y nuestros amigos participan siempre en nuestras redes sociales. Saludos a todos los amigos en casa y recordar que este domingo 14 voy a estar en Concepción en el Hotel Sonesta en la Expo Salud Integrativa. Así que a todos los amigos de la región del Biobío, nos vemos allá. Mire, que entrete un saludo para todos los de la octava, para todos los penquistas. Así es, pues. Despedimos el capítulo de hoy. Listo el equipo de Así Somos. Nosotros el lunes retomamos transmisiones a las 10 en punto con un nuevo e imperdible capítulo de Cultura Verdadera. Que descansen. Hasta la próxima.